Y así se ponía en marcha la nueva fecha, la segunda del Street Run, la competencia organizada por el propio municipio de la localidad de Toay, junto con Maratón Eventos, un gran número de atletas, un gran número de runners, ya estaba recorriendo los primeros metros de la ruta provincial 9. En ese lugar se realizó un circuito de 5 kilómetros, dos distancias, 5 y 10, con buen duelo en las dos distancias. La imagen de Germán Altamirano, uno de los protagonistas que tuvo la jornada, atrás venía Diego Aguilar, quien se iba a quedar con la victoria. Aquí iban bajando, ven el ritmo fuerte que llevaban también las chicas. Parecíamos un gran número de runners que vuelve a sumarse a esta competencia organizada por Maratón Eventos y por la Dirección de Deportes del municipio de Toay. Empiezan a subir y empieza a sentirse el dolor en el físico, en las piernas de los atletas. El grupo de tres de los 10 kilómetros, con Simón Cabrera, con Víctor Toledo y con Cristian Alfonsín. Una competencia que tuvo la participación de mucha gente del interior de la provincia de La Pampa, muchas localidades que se han sumado con diferentes grupos de atletismo que vienen a participar de estas competencias. Decíamos, Diego Aguilar se iba a quedar con la victoria en 5 kilómetros, vamos a ver ese desenlace en un ratito nada más. Buena victoria de Diego, dejando en segundo lugar a Germán Altamirano. Una competencia que iba a tener un condimento sobre el final, porque la lluvia que había amenazado durante toda la jornada finalmente se hizo presente sobre el final de la competencia. Este es el final de Diego Aguilar. Miraba su reloj, ya había hecho una buena diferencia. Última vez que miraba hacia atrás, ya se sentía ganador y se iba a quedar con la victoria de esta segunda fecha. Adelante ya doblaba Víctor Toledo y Cristian Alfonsín, quien ya iban a armar un lindo duelo en los últimos 5 kilómetros. Una vuelta entera que iban a tener para estudiarse, para divertirse también, porque también brindaron un gran espectáculo. Ahí la imagen de Guadalupe Balda, la chica que se iba a quedar con los 5 kilómetros, realizando un gran tiempo y quedándose con una muy buena victoria. Imagen final de Víctor y de Cristian. Finalmente Toledo se iba a quedar con la victoria en los 10 kilómetros. Buena victoria del hombre de Santa Rosa.